El señor debe ser Mr. George, el nuevo gerente. Y usted, Tito, el capataz. Ya me habían informado ampliamente. Mi esposa. Mucho gusto. Le presento al nuevo encargado de su residencia en Quito. Encantado. Hombre de confianza en la empresa. En unos días se lo mando en reemplazo del que trabaja en la actualidad. Quiero, por razones de lógica, retirar el viejo personal del servicio. ¿Me permite la señora? Me complace. Estoy loca por conocer los misterios fascinantes del Chocó, sus riquezas, sus ríos, sus selvas y sus hombres. La realidad le demostrará que en todo ello no hay nada de misterioso. La lluvia, el calor y los mosquitos la harán aburrirse muy pronto. Espero que no. ¿No es cierto, Jorge? Ajá, el capataz conoce mejor que nadie su propia tierra. El equipaje está listo. Gracias. Vámonos. Hasta luego. Que tenga un buen viaje. La muerte de mi antecesor debió ser muy dolorosa. Sí, mister. La avioneta cayó en plena selva. El piloto murió de inmediato. Pero Mr. Lyon logró sobrevivir algunos días sin poderse movilizar. Teniendo que ver cómo los gallinazos devoraban el cadáver de sus acompañantes. Qué barbaridad. El mecánico corrió la misma suerte. Oh, perdón. Este calor comienza a desesperarme. Ya se lo decía yo, señora. Tengo buenos planes para usted, Tito. Aumentaremos la producción. La gente de esta ciudad, en su mayoría del río, es la base de su sustento, inclusive para nosotros mismos.
Aparte del platino que produce la tierra, deja una gran divisa para el departamento y, por consiguiente, para el chocuano, el corte de la madera. ¿Dónde cortan la madera? Hay un pueblo llamado Curvarado, a unas 5 horas de Iguabá. La gente de por allí vive de eso. Calculo que hay veces que con el agua a la cintura trabajan hasta 24 horas para derribar un árbol. ¿Cómo 24 horas? Es que no tienen mecanizado. Yo le estoy hablando del que hay que bajar a punta de hacha. ¡Ah! ¿Cómo hacen sus fiestas los negros de por acá, Tito? Ya tendrá oportunidad de ver una, señora. Hemos llegado a su nueva residencia, señores. Bienvenidos, señores. Por aquí, señora. Le mostraré la casa. Es la mejor de los contornos. Entre, tomamos café. Acá se debe que la mayoría de los pueblos de esta región tienen nombres terminados en do. La razón proviene de la raza aborigen de esta región. Los catíos se gustaban en sus frases las terminaciones en agudo. Eso por una parte. Muy interesante. Por la otra, traduciendo el dialecto de ellos al castellano, do quiere decir boca o río. Por eso las poblaciones se encuentran siempre en la ribera de los ríos. Mi amor, voy a dar un paseo. Quiero conocer el pueblo. ¿Se le ofrece algo más, Mr. George? En el campamento las oficinas están listas, pero espero sus instrucciones para instalar los muebles. Gracias, Tito. Voy a descansar. El viaje ha sido bueno, pero largo. Más bien lo espero después de la cena. Adiós. Hágame el favor de tener todos los libros en orden. El nuevo gerente llegó ya. ¿El balance de producción y el pliego de peticiones también? Sí, téngalo todo en orden. Mr. George viene mañana a revisar los papeles y a inspeccionar el campamento. ¿Me gusta el señor? Sí, salga volado para Quito. Encárguese de la residencia de Mr. George y envíeme a Leonardo. Muy bien, con permiso. Sí. Yeah.
Gracias.